の称賛を得られるなんて光栄よ。いつも何度でも君たちはああやって立ち向かうんだね。Bienvenidos a un video de noticias rápidas de R-Nights. En este caso voy a estar hablando sobre el evento que está en curso, que es What the Firecast. Este es un intervalo entre los capítulos de la historia principal y nos trae a una de las operadoras más rotas que pues hasta el momento va a haber en el juego. Pero de eso vamos a hablar en un momento. Como en todo gran, bueno, en evento extra, podemos obtener Orundum, también algunos muebles especiales, los tier, ¿cómo se llama? Las stage que van a soltar algunos drops que son importantes, así que vayan por ellos, y muchas otras cosas más, como en este caso, un operador free, que es Puzzle, y la llegada de Reed Alter. Vamos a estar hablando de ella en un momento, así que pues como siempre vamos a ir primero con el operador free que es Puzzle. Él es un Vanguard de tipo Agent, quiere decir que solo puede ganar DP cuando sus habilidades estén activas, y es ahí donde está la cosa. Su S2, Tracing Suspicions, le permite incrementar su velocidad de ataque, además de que cambia su daño físico por un daño de tipo Arts. El efecto se puede apilar hasta 10 veces y con cada ataque que él realice va a ganar una, ¿cómo se llama? Una cantidad de DP, o sea, una unidad de DP. Es básicamente cantable, pero con daño Arts. Y allí la cuestión. Su talento le permite hacer un buen daño, tiene un buen daño híbrido que le permite pasar entre físico y arts dependiendo de la utilización de sus habilidades. S2 es potente de hecho y puedes ganar buen DP gracias al buffo de velocidad de ataque. Desgraciadamente, al igual que Cantabile, bueno, sus habilidades son cortas y también puede que tengan algún problema manteniéndolo vivo, ya que estos Vanguard Agents suelen ser muy frágiles. El otro operador que viene, que es Harmony, es una caster de tipo Mystic Caster o Charger. Como ven, hace daño a enemigos bloqueados. Y es ahí donde entran sus habilidades. La skill 1 Nimble Steps le permite cambiar el alcance de su ataque y reducir el intervalo de sus ataques. Eso es más o menos una reducción del 20%, además de que esto le permite hacer un poco más de daño, un 40% más de su daño, pero de tipo Arts. Esta es una habilidad muy flexible que la pueden utilizar en conjunto con otras. Y bueno, lo especial está dentro de su S2, Disaster of Submersion. Aquí Harmony solo atacará a unidades que estén bloqueadas, como lo vemos en la imagen con Noirkorn. Como ven, es un ataque de área, un verdadero ataque de área, la cual reduce la velocidad de movimiento de las unidades que estén dentro de él y también va a infligir daño arts por segundo. Ahora, lo especial de Harmony está en que pues puede lidiar bastante bien con enemigos bloqueados. En su S2 es un ataque verdadero de área y también pues permite un daño fijo, lo cual es bastante bueno, no hay tanto problema. Y ahí la cuestión, su S2 solo ataca unidades bloqueadas, así que puede haber un poco de problemas allí y sus habilidades afectan un poco al daño total que pues puede hacer. Es buena unidad, pero yo no confiaré tanto en ella. Y ahora vamos con la joya de la corona, Reed the Flame Shadow o Reed Alter para cortar. Ahora es Medic Incantation y como pueden ver, pues sí, trae sus habilidades. Empezando por la skill 2, Wither and Prosper, lo cual le permite hacer una invocación de 3 Fireballs, las cuales van a tener prioridad a unidades en tiles terrestres. Como pueden ver, cada que una Fireball toca a algún enemigo, le provoca daño y además le permite activar el trait de Reed en dicho aliado, bastante útil. Del lado de su S3 tenemos Tinders of Life y como pueden ver en la imagen, de ahí que pues es bastante bueno, ok. Le permite atacar a objetivos simultáneamente, daño, activación de su talento, les permite activar Firebrand y también, como ven, puede hacer una reacción en cadena con las explosiones, así que es una muy buena unidad.
Como tal, pues es muy buena unidad, ¿ok? Puede curarse a sí misma, también puede cuidar a los aliados, su talento tiene reducciones que son muy buenas, su S2 tiene potencial de daño y básicamente su S3 es un botón para eliminar a cual sea. Deben de tener mucho cuidado con ella, ya que pues al ser Medic Incantation, pues no es tan buena en el departamento de medicina, así que pues ya ven sus cuestiones. En el caso de las skins, bueno, tenemos algunas skins de tipo navidad. En este caso, Golden Glow. También, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre de ella. De hecho, casi no la uso tanto. De varios casi. Pero pues la verdad están muy, muy bonitas las skins. Aunque pues no estamos en navidad, así que pues... También hay una nueva sesión de Stationary Security Service. Se añade el Record Restore de Mansfield Breaker. Historias o a los archivos de algunos operadores que todavía les faltaban. Una nueva zona para farmear Orundum. Planes de implementación, o sea, mini historias para los operadores que están viendo. Y también módulos para algunos operadores que no los tenían. En este caso, pues, por ejemplo, vemos a Helagur, Harmony, Mizuki y Archeto. Y pues como siempre, el set de ¿cómo se llama? De muebles que viene en el juego. Y eso sería todo por el momento. La verdad, traté de hacerlo lo más rápido posible, ya que voy un poco tarde con este video. Debí de haberlo sacado desde hace algún tiempo. Pero espero que les pueda servir. Si pueden, tiren por Reed. Tiene sus complicaciones, pero les aseguro que pues es una muy buena unidad. Y si no, pues esperen hasta el siguiente evento, que también viene otra unidad que también va a ser bastante buena. No recuerdo cuál, pero ya les colocaré en las publicaciones del canal, ¿ok? Espero que les haya gustado este video. Gracias por su visita y por el tiempo que se toman para ver estos videos. Como siempre, dejen su like y compartan el video. Si necesitan más información, está todo en los detalles del video. No les digo adiós, nada más les diré hasta luego y cuídense mucho.